Bueno, ziko gara orduan, egun honetan eta eskerrik asko etortzeagatik, prentzaurrekora. Gaur biolinak amnesiaren aurka, aldundiak babestuko duen kooperazio proiektua aurkestera etorri gara. Eta hori azaltzeko, Fernando de la Era, Taupadak elkarteko presidentea nirekin nago. Proiektu hau, Taupadak elkartearen eskutik eta Boliviako San Ignacio de Mojos, Herriko Musika eta Turismo Goi Mailako Institutuaren eskutik garatuko da. Proiektu honekin, San Ignacio de Mojosen dagoen eskola musika eta orkestrari lagundu nahi diogu. Urtero, eskolan 200 aur eta gaztetxo matrikulatzen dira eta gehienak baliabide gutxi dituzten indigenak dira. Kooperazioan ere kulturaren aldeko apustua egin dugu, uste baitugu kultura oinarriko tresna dela pertsonen eta herrien garapenerako eta eraldaketa sozialareko. Horregatik proiektu hau oso baliagarria iruditzen zaigu. Mila esker, etortzeagatik berriro. Y bueno, hoy presentamos, queremos presentar uno de los proyectos que yo creo que son queridos y emblemáticos dentro de lo que va a ser o lo que es la Dirección de Cooperación al Desarrollo, ¿verdad? Porque aúna dentro de un proyecto mismo una serie de elementos que son, creo, importantes, ¿no? Y que nos habla de cómo se puede desarrollar. Nos habéis oído hablar mucho últimamente de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y entre los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, este nuevo paradigma que Naciones Unidas aprobó en septiembre para darnos a entender de que o aquí caminamos todos juntos por un mundo más sostenible, equitativo y justo, o no vamos a conseguirlo, que nos olvidemos de esos paradigmas anteriores de que el primer mundo que llamábamos daba una serie de dinero a los países que llamábamos del tercer mundo. Ahora lo que decimos es que esos objetivos de igualdad, de sostenibilidad, de equidad, lo tenemos que hacer en todas partes del mundo, ¿verdad? Y uno de esos objetivos es precisamente el empoderamiento de las personas, el que una persona sea dueña de su propio destino y, por supuesto, de su propia identidad. Y este es uno de los proyectos, insisto, que creo que aunan de una manera bastante gráfica lo que estamos diciendo en este momento, ¿no? Es un proyecto ya antiguo, por así decirlo. Luego, Fernando, no le quiero pisar la información, si acaso después en las preguntas, ¿verdad?, yo intervendría también, pero en principio me gustaría que fuera él quien explicara de dónde nace todo esto. Digo que es antiguo porque ya en el año 94, ¿verdad?, empezaba esto a rular. No exactamente lo que tenemos en este momento, que ha sido un salto de gigante, ¿verdad?, desde aquel año 94, en el que esta misionera navarra empezó a darse cuenta de que había todo un rico patrimonio en Bolivia, había un rico patrimonio en San Ignacio de Mojos, no por casualidad se llama San Ignacio de Mojos, el patrón de Guipúzcoa. Los jesuitas por allí anduvieron y hicieron algo que los que hayan visto la película de la misión, ¿verdad?, pues lo pueden entender perfectamente, ¿no? Fue la de introducir la música, el darse cuenta de la capacidad que tenían estas personas indígenas en ser unos luthiers, en hacer los propios instrumentos, la capacidad y el oído tan fino para interpretar la música. Y esta mujer lo que se da cuenta es de que ese rico patrimonio está ahí, está mucho de él desperdigado por la selva amazónica, y vamos a recuperarlo, vamos a comenzar todo un proyecto, insisto, de recuperación. Pero a la vez que se hace eso, surge la idea clarísima de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos, que ha ido, creciendo en el tiempo, que ha ido desarrollando fundamentalmente a personas, a chavales y a chavalas que son más empobrecidos, que están en situación más vulnerable, ¿verdad?, que se da de forma gratuita y que de lo que se trata es, insisto, de recuperar la identidad de un pueblo que, como sabéis, en Bolivia en concreto, es muy elevado. En los pueblos indígenas es el 62% de la población de Bolivia y un 27% mixto. Es decir, que estamos hablando de una recuperación de una identidad también del pueblo. ¿Qué hacemos con el proyecto? Insisto que Fernando lo va a explicar mejor, pero yo quiero destacar dos cosas del proyecto, ¿no? Uno es el empoderamiento también de las mujeres, ¿no? Es una escuela que es igualitaria, en el que hombres y mujeres, ¿verdad?, aprenden juntos lo que es ir conformando una sociedad más cooperativa y más igualitaria.
Y la otra, el otro es el hecho de que la devolución, ¿verdad?, que vamos a tener de este proyecto es el de recorrer esta ruta ignaciana que hemos creado de, pues bueno, hace relativamente poco, ¿verdad? San Ignacio de Mojos, insisto, es una unión con Guipúzcoa de una forma muy clara, y dentro de lo que es el proyecto, en septiembre, ¿verdad?, vendrán el ensamble de Mojos, ya prepararemos una recepción adecuada para que se pueda conocer mejor, y va a ir recorriendo lo que es el camino ignaciano por parte de Guipúzcoa. Es Loyola, es La Antigua, es Aránzazu, pero terminará en lo que es el camino ignaciano en Cataluña, en Manresa. Y en medio va a haber una serie de conciertos que luego nos explicará también Fernando. Y yo diría esto, si acaso terminando diciendo que la cultura, porque ese es un proyecto cultural que quiere ser cooperante, que está dentro de lo que es la cooperación, dentro de esos objetivos que decíamos antes, la cultura es uno de los elementos que entendemos todos como agentes de transformación social y de emancipación de las personas. Es así de claro. Por eso nos parecía que era muy importante el desarrollo del proyecto, ¿verdad?, porque tiene todo un efecto multiplicador después en lo que es la propia comunidad de San Ignacio de Mojos. Y no diría más. Te pasaría la palabra, Fernando. Muy bien. Sí. Bueno, hola, buenos días. Bueno, decía Fernando que este proyecto era antiguo, y fíjate si es antiguo, que arranca en 1769, que es cuando la corona española expulsa a los jesuitas de América Latina, y todo ese legado que había quedado en posesión de las comunidades indígenas se va con ellos de nuevo a la selva, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es intentar, en la medida que hemos podido, recuperar todo ese legado musical que durante muchísimos años se ha ido transcribiendo de forma a veces oral, de forma escrita, pero perdiendo lo que eran las capacidades de la escritura musical, ¿no? En el año 2003, Toño Puerta, irunés como yo y yo mismo, decidimos hacer un recorrido por todas las comunidades indígenas del departamento del Beni, por todas las etnias distintas que hay en el Beni, que son 17 distintas, ¿no?, cada uno con su idioma. Y llegamos a San Ignacio de Mojos porque sabíamos que allí se vivía con verdadero fervor lo que son sus costumbres, sus tradiciones, su música, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos con algo que no esperábamos, ¿no? Nos encontrábamos con una pequeña escuelita que había fundado María Jesús Echarri, que es una ursulina de Lecumberri, con la única intención de poder tener un coro que cantara para la inauguración, la reinauguración del templo misional en el 2005, ¿no? Aquello a nosotros nos impactó porque era un pequeño coro que tenía unas condiciones, bueno, inexistentes, ¿no? Cantaban como podían en las instalaciones de lo que era la biblioteca, y decidimos que teníamos que apoyar a ese proyecto porque nos parecía interesante. ¿Por qué? Pues porque detrás de esa música, en principio tan simple y tan... Había por detrás todo un proyecto social. Había muchísimos niños que estudiaban en esa escuela y había un impacto en lo que es el pueblo, ¿no? No lo dudamos y comenzamos a apoyar a la Escuela de Música de María Jesús, ¿no? Pero sin otra intención que simplemente darles un pequeño apoyo. Por cosas del destino, la orden religiosa de María Jesús le destina a otro lugar de Bolivia, por aquello de... Fernando, sabrás muy bien de esto de qué va, ¿no? De que no te apegues al terreno ni a la gente, ¿no? Y entonces deciden largarle de allí. Nos quedamos Toño y yo, pues bueno, nos damos cuenta que algo hay que hacer. Y entonces, a partir de ahí, asumimos la gestión de la Escuela de Música. A partir de ese año 2003, bueno, y hasta hoy ha habido ya 6 giras europeas con lo que es el ensamble Mojos, que es el estandarte de la Escuela de Música. Ha habido 6 discos, ha habido un DVD, ha habido prácticamente 500 conciertos por toda Europa y toda América Latina. Y podríamos decir que ahora mismo la Escuela de Música es un proyecto consolidado,
pero que lógicamente necesita de inyección económica para seguir funcionando, ¿no? Inyección económica que desgraciadamente no podemos conseguir en Bolivia, pese a que todos los años firmamos un convenio con la alcaldía de San Ignacio de Mojos. Ese convenio jamás se cumple, ¿no? Pero se firma, ¿eh? Bien, el convenio en sí que firmamos hoy con Diputación tiene tres raíces, ¿no? Una sería el fortalecimiento de la propia escuela de música, con todo lo que ello supone, ¿no? En cuanto a profesorado, en cuanto a compra de material. Queremos pasar a ser un ensamble meramente barroco, y para ello hay que actualizar los instrumentos. Cualquier instrumento nos sirve para entrar en esa élite de grupos barrocos, ¿no? Entonces hay que actualizar. La segunda parte sería la consolidación del uso del violín en las comunidades indígenas, mantener esa tradición, porque aunque os parezca extraño, en el departamento del Beni, en comunidades indígenas recónditas, te puedes encontrar con viejitos que se han construido su propio violín con una navaja. Ellos han tirado su árbol de mara, que es la caoba de allí, o de cedro, han construido su violín y con sus viejas partituras siguen interpretando aquella música que recibieron y que han ido guardando con tanto celo de padres a hijos durante siglos, ¿no? Queremos consolidar ese uso de ese violín. Y la tercera pata, como bien decía Fernando, sería la devolución a Guipúzcoa de esa ayuda a través de la ruta ignaciana, que serían los conciertos en los tres templos en Guipúzcoa, más los que haremos en Cataluña, más otros que van a ir surgiendo. Por ejemplo, otro se hará en Bilbao, otro se hará en Eibar, en Irún posiblemente también, y en Donosti estamos en ello, pero yo creo que se podrá hacer también, ¿no? En Vizcaya, en Bilbao, sí. Ese sería el grueso de lo que es el convenio, ¿no? Por mi parte, no sé si tenéis. ¿Cómo lo veis? ¿Se nos olvida algo? Ya había preparado un PowerPoint magnífico con bastante texto, no sé. Hombre, yo, si acaso, igual si recordaría una persona, ¿no? Que no está ya entre nosotros, pero que también ha sido alma, ¿no? De este proyecto, que fue Manuel Eguiguren, ¿no? Bueno, claro. Que fue obispo allí del. Manuel Eguiguren fue el inductor, como quien dice, de la creación de Taupadak, ¿no? Era el obispo allí en San Ignacio, en Trinidad, ¿no? En el departamento del Beni, y fue el que con sus inquietudes pues hizo posible que hoy en día exista Taupadak, ¿no? Nosotros, pese a nuestro carácter agnóstico, tanto de Toño como mío, no tuvimos ningún problema en tener una estupenda relación con Manuel, ¿no? Él desde su religiosidad profunda y nosotros desde nuestra parte, los tres sabíamos que confluíamos en lo mismo, ¿no? Que es la ayuda a la comunidad indígena, a reclamar territorio y dignidad para esa comunidad indígena que durante siglos les había sido privada, ¿no? Manuel hace ya 4 años que, bueno, allí contrajo el dengue, tuvo que venirse a Guipúzcoa de nuevo y aquí falleció, ¿no? Pero sí que es verdad que todo esto no hubiera sido posible sin la existencia de Manuel Eguiguren, que en 2002 fue premio cooperante vasco que le dio el entonces Lehendakari Ibarretxe, ¿no? O sea que y medalla también aquí. O sea, quiero decir que todo esto que parece que arranca ahora tiene ya mucho recorrido, ¿no? La ONG en sí se fundó en 1997, la ONG Taupadak. Con aquella barcaza. Que se hundió. el convenio para el comité, claro, el convenio es que vais a dar 80.000 euros para estas tres cosas que habéis dicho. Esas son las tres raíces del convenio, ¿no? El fortalecimiento de la escuela de música allí, con todo lo que ello conlleva. Daros cuenta que
todo el rescate que se ha hecho, porque hemos rescatado en torno a 10.000 partituras que se hallaban en comunidades recónditas. Para eso hay que ir a las comunidades, primero hay que hacer una labor de investigación, de saber qué taitas, ahí llaman los taitas a los viejitos que siguen interpretando música, ¿no? ¿Qué taita queda vivo, en qué comunidad? Hay que desplazarse allí. Los recorridos en el Beni, haceros a la idea de que el asfalto no existe y hay una estacionalidad de lluvias de en torno a 6 meses al año. Eso quiere decir que los pocos caminos de tierra quedan inundados durante medio año y el desplazamiento solamente se puede hacer por ríos. Con lo cual, es doblemente costoso, ¿no?, el acceder a esas comunidades. Entonces, hay un trabajo muy grande que se ha hecho ya, que es el rescate de todas esas partituras y que tenemos que seguir haciéndolo. Y luego hay otro trabajo también muy importante. No serviría de nada mantener un ensamble y una escuela de música si lo que no estamos alimentando es el mantener toda esa tradición que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Con lo cual, lo que pretendemos es que el ensamble acuda a las comunidades a tocar su música, igual que acude a los grandes recintos europeos, ¿no? Queremos que toda esa música no solamente se reconozca en toda Europa, como ya es desde hace años, sino que ellos mismos sean, de alguna forma, los partícipes, los protagonistas y los dueños de su legado, ¿no? Es una música que se ha guardado con muchísimo celo durante siglos y que ahora, afortunadamente, aunque llegamos tarde para parte de ella, no queremos que se pierda. A mí sí me gustaría destacar también lo que acabo de comentar, la importancia del ensamble en Europa, ¿no? Recientemente, hace 2 años me parece que es, ¿no?, se terminó todo un trabajo que se hizo en Francia de los caminos del barroco por toda América, todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, recuperando toda esta música, ¿verdad?, jesuítica. Y el ensamble de Mojos vino a Europa precisamente como artistas invitados en lo que fue la gira final, ¿verdad?, por los diferentes países europeos de este proyecto muy muy ambicioso que ha ido recuperando todo y que son un montón de discos, ¿verdad?, en el que se puede ver casi como una discoteca todo lo que se hizo en el siglo XVII y un poquito antes también en toda América, no solamente en Bolivia, no solamente en el Paraguay, donde las reducciones, sino en todo, ¿eh?, la presencia de los jesuitas en América. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que empezó siendo tímidamente una pequeña escuela ha alcanzado una potencia importante, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera se quiere hacer con este convenio también, ¿no? Echar una mano a que esto pueda seguir siendo una realidad en el sentido que decíamos antes, que me parece que es muy importante en el hecho de que una persona, cuando recupera su identidad, se recupera su autoestima y recupera su propia historia personal, y eso creo que lo entendemos todas y todos perfectamente, ¿no? Hay que visibilizarse, hay que saber quién es uno, y este es uno de los elementos, ¿no?, que busca esta escuela y el proyecto en sí mismo, ¿no?, que además lo que empezó siendo también la Escuela de Música también es un instituto de turismo, ¿eh? Por eso conjugábamos dentro de lo que es este proyecto pues varios elementos que son transformadores, son elementos que pueden transformar toda una comunidad en un momento determinado, ¿no?, bien el turismo, bien la cultura, bien la economía, evidentemente, ¿no? Sería muy largo de seguir, no vamos a aburrir, pero es que el proyecto tiene muchas ramas, ¿no? O sea, podríamos quedarnos solamente en lo musical, pero no, sería un error. Hay un proyecto social por detrás que da educación a más de 200 niños de forma gratuita, casi siempre los niños con escasos recursos. Hay un proyecto de género también, porque de alguna manera estamos consiguiendo que, por ejemplo, las niñas no empiecen su etapa de fertilidad, por decir así, desde los 13 años. Estamos retrasando también eso, ¿no? O sea,
Hay muchas ramas a partir de ese proyecto, ¿no? No se queda solamente en una escuela de música, hay muchas cosas más. Se reclama territorio, se reclama dignidad, se reclama cultura, se reclama género, se reclama equidad, se reclama muchas cosas a partir de la escuela de música. ¿Qué tiene directora? No director. Que tiene directora, por cierto, una chica de La Paz, Raquel Maldonado, que es boliviana. Osondo. Pues. Un simple detalle. El nombre del proyecto de Violines contra la Iglesia, sí, también es nuevo, surge ahora con. Bueno, es un recurso que lo hemos utilizado siempre. Quiere decir, hemos buscado este nombre para el proyecto, pero es una frase que siempre hemos utilizado, ¿no? O sea, no. Hay que nombrar el proyecto de alguna manera y siempre. Bueno, intentamos ser más románticos posibles, ¿no? Porque el proyecto en sí es romántico. ¿Listo? No sé si lo habéis dicho, perdón. ¿Cuántos alumnos o cuánta? En torno a 250, más luego el plantel docente, que son otros 15 aproximadamente. Todos estos docentes han sido alumnos de la Escuela de Música, no hay nadie traído de fuera como superestrella contratado, han sido alumnos de la Escuela de Música a los que le hemos intentado capacitar en su momento para hacer al menos el grado medio, a través de convenios, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Irún, el Conservatorio de Irún o con el Conservatorio de Cáceres, la soprano fue a estudiar a Buenos Aires. Intentamos que esos alumnos se capaciten hasta la medida que podamos y que luego vuelvan a la Escuela de Música para ser profesores. Y todos los profesores de la Escuela de Música, ha sido así su formación. Lógicamente, si llega el momento en que alguno de ellos pues quiere emprender otro, como ha pasado, ¿no? Quiere emprender otro destino profesional, evidentemente allí no se ata a nadie, ¿no? Ya ha pasado con dos casos, pero el ensamble sigue funcionando y la escuela sigue funcionando, ¿no? Pero estamos orgullosos de ello porque esos profesores han sido profesores durante varios años, lo han disfrutado, han aportado muchísimo al proyecto, pero por razones pues tan peregrinas como que se enamora uno de una cooperante catalana que estuvo, ¿no? Y se va para Barcelona. ¿Qué vas a hacer? No es tan peregrino, ¿eh? Bueno, a veces pasa. No, pero sí es muy importante lo que dice Fernando, porque en definitiva la política de cooperación es esa, no es ir y ser un paracaidista, sino es precisamente que el empoderamiento personal de las personas, ¿no? Que puede haber una ayuda inicial, pero que al final lo que tienes que conseguir es que seas tú mismo dueño de esto, ¿no? Sí que es verdad, porque así lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido, pues ha habido intercambios, ¿no? Ha habido chavales de San Ignacio que han estudiado en el Conservatorio de Irún y chavales de Irún que han ido allí a darse una especie de masterclass, ¿no? Para precisamente no tanto el desarrollo musical como sí el hecho de la convivencia, ¿no? Y el encuentro con el otro, que nos conozcamos, y que veamos que al final pues todos deseamos, ansiamos, queremos las mismas cosas, ¿no? Eso es en definitiva lo que nos está trayendo a otras personas que bueno, pues que necesitan salir de sus países también, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? O sea, si no, de todas formas le tenéis a Fernando disponible para cualquier pregunta o entrevista más detallada. ¿Música o así o...?